Hola, mi nombre es Heidi Jerez y nuestro grupo les hablará sobre el posdesarrollo, modernidad y otros mundos, entrevista con Arturo Escobar. El posdesarrollo como crítica y estrategia de liberación del desarrollismo moderno. El desarrollo es un discurso occidental que comienza después de la Segunda Guerra Mundial y tiene raíces especialmente en la idea de progreso, la idea de racionalidad y orden, la misma idea de que hay una esfera de la realidad, la economía, independiente de lo social, de lo político y lo cultural. En los años 50 y 60 surgen dos grandes teorías, la primera la teoría de la modernización, y esta teoría sugiere que el desarrollo es precisamente ese proceso por el cual los países pobres van a replicar las condiciones que existen en los países ricos, como la industrialización, la tecnificación de la agricultura, la urbanización, etc. En los años 60 pues, se da la teoría de la dependencia, que nos dice que el subdesarrollo no es causado por la supuesta falta de capital y tecnología, sino más bien por el capitalismo. La influencia del postestructuralismo y del pensamiento latinoamericano. El problema fundamental era el concepto mismo de desarrollo y que el desarrollo se podía ver como una invención histórica culturalmente situada. En Historia de la sexualidad, por ejemplo, Foucault se plantea la invención de los discursos de la sexualidad en cierto momento histórico de Europa. Algunos autores latinoamericanos como Orlando Faz Borda y Paulo Freire. Orlando Faz Borda, por ejemplo, escribe un libro que se llama Ciencia propia y colonialismo intelectual. Hola, mi nombre es Rosa Saltarén y yo voy a hablar sobre la episteme de la modernidad de los movimientos sociales. Bueno, para empezar, la episteme de la modernidad de los marcos teóricos eurocéntricos son algo en que estamos todos insertados y no podemos salir fácilmente de esta porque esto incluye en cada ámbito de la vida y en la forma en que pensamos y actuamos, en nuestra vida, trabajo y lenguaje. Es un proceso históricamente construido, es decir, que desde hace mucho tiempo ha moldeado la forma de ver las cosas y la finalidad del posdesarrollo es poder construir conocimiento fuera de esta episteme. Los movimientos sociales son espacios de producción de conocimiento que están en relación con la academia y la realidad, pero se lleva a cabo con prácticas diferentes. El principal interés en estos movimientos radica en que producen conocimientos alternativos y ayuda a crear otros mundos. Se empieza a ver otros pensamientos donde se articulan ideas y pensamientos diferentes en relación con la academia y el pensamiento occidental. Estos movimientos sociales ven los límites de la episteme y empujan más allá de ella. Y cuando se investiga, se debe tener en cuenta que no solamente hay que ver un solo punto de vista, sino que siempre hay que estar abierto a diferentes puntos de vista para poder construir más conocimiento. Ahora, con respecto al tema del trabajo intelectual, el activismo social, el territorio y la diversidad y la producción del conocimiento, Arturo Escobar menciona un planteamiento que tiene un gran valor de investigación sociocultural. Pues según Escobar, el territorio, la diversidad y la producción del conocimiento tienen una relación intrínseca con la cultura de las comunidades que habitan en los propios territorios. Para comprender mejor este aspecto, se elaboró una fórmula, la cual es biodiversidad igual a territorio más cultura. Esta fórmula es sencilla, pero sin embargo fue difícil de construir y validar. Y además es interesante porque desde la conservación anteriormente no se tenía muy en cuenta a la cultura como algo importante, más bien se tenía como algo en segundo plano. Sin embargo, se puede entender a través de esta fórmula que es necesario que las propias culturas y las comunidades tengan su propia visión de lo que es el territorio, la biodiversidad y la producción del conocimiento. Ahora, para Escobar existen dos modos distintos en que se puede abordar el movimiento social, que es una parte de la realidad. El primer modelo se trata del investigador que viene desde la academia, el cual toma el objeto de estudio como algo externo a él. Y luego está el segundo modo, el cual es desde el activista que está dentro del mismo movimiento social. Entre el activismo social y el trabajo académico, el concepto de mantener una distancia crítica en un concepto que ha sido central en la investigación social y la cual se basa precisamente en mantener una distancia crítica sobre la realidad. En el caso del estudio de los movimientos sociales, en particular, el investigador estudia el movimiento como algo externo. Entonces, hay un investigador discreto y hay un movimiento discreto. Usualmente, como investigador, como sociólogo, como politólogo, antropólogo, geógrafo, se estudia ese movimiento, se escribe sobre él, se mantiene a distancia y se estudia objetivamente. Y ese estudiar objetivamente puede ser
que contribuye a la crítica al movimiento. Ese es un tipo de trabajo común dentro de las academias, especialmente en el área de los movimientos sociales. Pero en el otro extremo estaría la persona que escribe desde adentro del movimiento, como activista, y que como activista relata el movimiento. Debe ser difícil estar y tener intereses en dos lugares distintos, ejemplo, Estados Unidos y Colombia. ¿Es algo que lo fractura como persona? Definitivamente. Y la forma en que se experimenta esa fractura es como una tensión, como una cuerda que cada vez ala muchísimo más con más fuerza. También por cuestiones de edad y de coyuntura, por lo que ocurre en Colombia, entre lo que quisiera hacer allá y lo que puedo hacer acá. La forma en que Escobar ha tratado de resolver esa tensión es tratar de liberar más tiempo de Estados Unidos para pasar más tiempo acá en Colombia y pasar directamente ese tiempo con los movimientos.